¿Qué? Pero si es que no me dejáis salir de casa, pero qué manía. Hey. Can I come in? ¿Puedo entrar? Venga, anda, va, pasa. Sure. Si es que te digo yo que no me deja This un día tranquilo. Great. Este lugar está muy bien, lo has mejorado mucho, por supuesto. Yeah. So, how have you been? ¿Y qué tal te ha ido? Pues no lo estás viendo, tío. Echa un vistazo a tu alrededor, mira qué caso plot tengo. Since when? ¿Desde que me abandonaste te refieres? Since... Esto es mucho más difícil de lo que esperaba, ¿eh? ¡Ay, qué trampa te hemos preparado! Me dejaste con la tía Kendra durante 11 años. Después, de repente, recibo una carta sobre este taller. Aunque te lo agradezco mucho, pa, sigue doliendo. O sea, vamos a ver. Si es que, ¿cómo no le voy a tener hate a este hombre? Vamos a ver. Me abandono de pequeño. Después de 11 años me dice que tengo aquí un taller cutrísimo de la muerte. Me vengo y resulta que no está. Se ha vuelto a ir. I'm sorry. Yo lo siento. Cuando Ma falleció, no sabía qué hacer con mi vida. Ser albañil era lo único que se me daba bien. Tuve que embarcarme en una búsqueda de identidad propia. Ya, claro, por no haberme tenido cachondo. ¿Y tuviste éxito? Eso creo. He visto muchas cosas en las planicies del este, cosas inimaginables. Creo que la humanidad se beneficiaría mucho si fuese consciente de las zonas que hay más allá de las periferias. Y quiero ser parte de ello. ¿Entonces dirá cuando termine esto? Sí. Pero quería asegurarme de que estabas bien. Mi último viaje fue muy peligroso. Cada viaje hacia allá puede ser el último. Entonces este duelo de albañil es tu extraña manera de ser un padre para mí. Supongo que lo puedes ver así. Lo siento. Espero que puedas perdonarme. Pero eso depende de ti. Vamos a ver. ¿Quieres ser un albañil de primera? Vienes aquí y dices... Te voy a restregar que soy mejor que tú. Y vas a pillar, porque te voy a hacer un avionaco que vas a flipar. Bueno, ya te he hecho perder mucho tiempo. Nos vemos luego, hijo. Anda, tira, tira. Doctor Su, a casa. A ver, recogemos materiales. Dios, Dios, que hasta ladro la vida. ¿Y aquí qué me dan? Del centro de investigación. Tras analizar... Bueno, ¡hey, Mike! Tras analizar los discos de datos y muchos libros sobre aviones, he creado un plano de un tren de aterrizaje. He oído que tu paga consiguió un plano a través del director. ¡Ah! ¡Con el enchufe, eh! ¡Qué cabrón! Yo investigo y él por el enchufe. Así que buena suerte. Te apoyo, ya que ahora yo también compito contra el director. Petra. ¡Anda! ¿Le tienes hate un poquito ahí también al director? Pues aquí... Aquí va la cosa. ¿Qué te pasa? Hello. ¿Qué te pasa, tipo la? There used to be so many AIs walking around. It's kind. ¿Qué te pasa? Ah, por cierto, es verdad, te pusimos lo del tiempo. Vale, está nublado, se siente el sol. Venga, perfecto, me dice el tiempo que va a hacer, como si me importase. En plan, que no nos modifica en nada. El, la agricultura, teníamos para darte. Eso es. Vale, espera, crack. ¡Cocinero! No tengo una mierda. Ah, sí, mira, para romper un calabaza sí que tengo. No tengo pana, no nos mentamos. Solo tengo para tartaletas y ya ni eso. Guiso, ah, mira, tengo para crema de pescado, bla. Y luego de los nuestros, o sea, de los suyos. Tenemos para hacer nada. Nada de nada. Ak, estamos las últimas. Pero no pasa nada. Sobreviviremos. Así me gusta. Ak, que controles todo esto. Que yo ya paso. ¡Paso! Menos mal que estás con nosotros. ¿Qué haríamos sin Ak? Un hip hurra por Ak. ¡Hip hurra! Por cierto, todas estas movidas que estoy viendo aquí las conseguí en el otro día, en el ese. Y solo conseguí un pingajo de estos. ¿Cómo se llaman? La fibra de carbono, solo conseguí una. O sea, flipa lo difícil que es conseguir estas cosas. Bueno, vamos a dejar todos los mendruguitos de pan aquí. A ver. Échate un hordago. Ahí me gusta. Entonces, vamos a controlar, a ver aquí. Reliquias nuevas que ya iréis viendo con la forma de un algo, lo que sea, ya lo iréis viendo, ¿vale? Entonces, vamos por aquí, vamos por allá, vamos por aquí, vamos por allá. Tengo libros, no tengo libros. Estoy, os voy a enseñar porque es que esto es una pasada, ¿vale? Estoy mejorando la máquina poco a poco, cada vez que me acuerdo voy y compro libros. Y es que aquí
Si os acordáis, tenemos para mejorar la parte de abajo. Pero es que voy por rango 9 y compré como 8 libros y dije, será hasta rango 10 o algo, yo qué sé. Porque aquí es rango 5 el máximo. Pensé que aquí iba a ser igual, pero no, sigue subiendo el 8, 9. No sé si ya es comprar 20 libros y decir hasta que te hinches, ¿sabes? Hasta que te hinches y revientes ahí todo. Bueno, el caso es que necesitamos seguir yendo a la mina. Y claro, es que con estas introducciones que me hacen de chichirinabo, porque claro, tampoco puedo, si viene mi padre a decirme esto, no puedo dejar sin ponerlo. Es que es así, es que es así. Así que lo siento, Doctor Sur, te vamos a abandonar ahí un poquito como viene a ser la cosa. Nosotros nos cogemos a Hamilton, nos vamos a ir a la última ruina, que es donde he encontrado más de esto. Por cierto, pillé un montón de titanio, o sea que ya tenemos titanio a tope. Y nos vamos por aquí. 28 minutitos del tirón. Venga, dale duro. 28 segundos, llegamos allí. Pim, pam, pum. Ahí. Ahí lo tenemos, sí, señor. ¡Hamelgo! ¡Hamelgo para el fondo! Vamos, tira, para adentro. Tenemos esto medio explorado. Medio explorado lo tengo. Hay que conseguir mucho, ¿eh? Mucho y en poco tiempo. Bueno, a ver, vamos a buscar la fibra esta de carbono del tirón. Y no nos entretenemos. Y así veis cositas nuevas. Mira, por aquí no hay. Pero como veis, pieza 2 de soldado electricista. Motor avanzado, pieza 1 de la trompa. Los damos polidolipis de no sé qué, no sé cuánto. Ah, viene para fondos. Marcos Tail, Fleeing Pigeon, Star Pirates. ¿Cómo? Esto me ha llamado la atención. No sé qué es, pero me ha llamado la atención. ¿Un trailer de piratas? ¿Qué me estás contando? Hay que hacer un tocadiscos, o sea, un radiocasete o algo de eso, para poner las cintas. Échate para allá, échate para acá, sube, baja, izquierda, derecha. Venga, que yo he venido a hablar. ¿Pero será? Yo he venido a hablar de mi libro. Busco lo mío, venga, no te líes. No te líes, que yo busco lo mío. Piedra de poder, pieza, pieza, pieza. No. Caja chip, pequeño chip de silicio. No. Venga. Casco, Husbay Data Chip, eso ya lo tenemos todo. Pieza 3. Vamos a la otra esquina. Vamos ahí por la otra esquina. A ver, por aquí que tenemos. Pieza, 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 pieza. Conjunto chip de silicio. Pieza 2. Un montón de piezas, sí, pero hoy no buscamos piezas, buscamos otra movida para que veáis que no es fácil conseguirlas, ¿eh? Ojito lo que va a costar encontrar esto. Y menos mal que ya tenía un montón encontradas. Pieza de la máquina de escribir. Caja de parte, líquido temple. Pieza 2, pieza 2. Motor, cauldrón, pieza 3. Pero si es que estoy en un sin vivir. Vamos a otro agujero. Venga. A ver, por aquí que tenemos. Caja, líquido, temple, conjunto chip. Para que veáis que esto no es fácil de conseguir, ¿eh? O sea, que lo hemos metido 10 capítulos aquí buscando solo esto. Piedra de poder, cilindidor, piedra de anillo, líquido de temple. Yo no sé si podremos hacer algún encargo de esto. Sería la leche. Chip de silicio, recipiente, cooking, database. Son los de A, con lo cual nada. Pieza 2. Motor avanzado, Marcos Tail, bla 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 bla, pieza 2. Bueno, pues en vista de que no hay lo que buscamos, podemos pillar aquí la parte de pillar, ¿o no? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos para el fondo del todo. Conjunto de tachí de silicio. Marcos, conjunto, piedras. ¡Vamos, hombre! Échate una cosa que necesito. Nada, pues no. No, no hay tu tía, ¿eh? No hay manera. Piedra de poder, parte, motor avanzado. Conjunto de chips. Pues mira, que nos vamos a ir de aquí, ¿eh? Nos vamos a ir de aquí. Pues a ver. Vamos a trincar esto. El caudrón pieza esto que no sé ni de qué es. Vamos a trincar esto que tengo por aquí al lado. La pieza 2. Pieza 2.
Ya que estamos aquí al lado, pues oye. Caja de partes, pieza 1, pieza 2, máquina de escribir. Caja, si es que no sale, si es que no sale. Y creo que todas las piezas esas que nos han dado ha sido por la mazmorra. Y nos han ido dando, ¿sabes? A base de hacer mazmorrillas. Vamos a coger el casco para que nos salga el dibujo de la reliquia. Eso es, eso es. Nos vamos a llevar un motor avanzado como que no quede la cosa y nos vamos a ir a otro sitio. A ver. Eso por otro lado. Venga, vamos a salir de aquí. Ya vendré yo tranquilamente. Iremos consiguiendo las cosas. A ver, nos vamos. Vamos a irnos a otra mina. A ver si en otra mina. Porque aquí no me va a especificar en qué mina, ¿verdad? Ta 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 ta. Manual. Vale. Muebles, fundición, tala, textil, pulir, mezclar, recursos. Vale, aquí recursos tiene que salir. Me va a poner que de mina y ya está. Y nos vamos a quedar con las ganas. ¡Con las ganas! Ruinas peligrosas. The Somber Marsh Abandoned Ridge. Y estamos en estas, ¿no? Ya está, no hay más. Pues no. Pues solo en estas ruinas. Pues... voy a echar el ratejo. Nada, si dice que solo aquí, pues solo aquí. Vamos a depurar esto como si no hubiese un mañana. ¿Y cómo he conseguido yo tantas? Porque me las tienen que dar en alguna ruina. Yo creo que... vamos a hacer una cosa. No. He cambiado de opinión. En vez de meterme en la mina y estar aquí un ratillo, que para vosotros sería aburrido. ¿Necesario? Sí, pero aburrido. Que es lo malo de estar grabando, porque no puedes hacer cosas aburridas. Tienes que hacer cosas divertidas. Porque si no, vaya toalla, ¿no? Entonces, nos echamos uno de estos. Y yo creo que aquí nos van a ir dando más. Me vengo a lo loco, como siempre, pero... sin nada. Nos hacemos 3-4 niveles, si nos diese la vida en ello. Y ni tan mal. Yo creo que aquí nos dan cosas. Así que vamos a ver. Venga. Vale. Échate ahí una. ¡Ojo! Buenísima. Vale. Cuidado que quedamos aquí una babosa. ¡Ojo! Me ha quitado 4 de vida. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que me ha quitado 4 de vida. Vale, ya está, ya está, ya está. Venga. Sacamos todo esto. Que el dinerete. A ver, venga. Que esté más rápido. Solo da un golpe. Con lo cual erra más rápido. De farmear. Mira, está que se nos quedaba por aquí. Oh, this is coffee time. No sé, de etapa. Venga, vámonos. Siguiente nivel. ¿Me han dado algo de lo que necesito? No, ¿no? No. Pero seguro, seguro que me lo dan. Venga, échate ahí. Mira, fibra de carbono, más 2. Ahí lo tenéis. Forma rápida de encontrar fibra de carbono. Hacer las ruinas acuáticas estas. Y si me dan de 2 en 2, pues ni tan mal. Seguro que las consigo aquí muchísimo más rápido que en el otro lado y es más entretenido. Así que dos pájaros de un tiro. Hacemos la ruina, conseguimos el material que necesitamos. ¡Vamos! Quitada ahí que te reviento. Sal del agua. Échate unas fibras. Échate unas fibras ahí. Bueno, pero de cobre, pancada. ¿Fibras? Moco y un buey. Muy bien, muy rico. ¡Uy! Pensé que te había dado también. Quita, bailarín, saltarín. No te caigas aquí. Que te quita. Échate una fibra, ¿sabes así, no? Bueno, me dan carne cruda, que eso tampoco va mal. A casa, crack. Pues venga, sigamos. Sigamos, siguiente next level. Ojo, aquí como le echo menos de un minuto, me pone que tal. Dame fibra, ahora sí, ¿no? Dame fibra. Zafiro, bueno, zafiros también nos interesan, ¿eh? ¡Madre mía, nivel 18! ¡Nada! Tranquilo. Así vamos. Pues nada, continuamos. De una.
Ahora me van a salir 20.000, ¿no? No lo sabía. Desde aquí. Uf, me he cazado atrás. Venga, más. Salir más. Sí, sé yo que voy a salir aquí 20.000. Venga. Crack. ¡Vamos! Esa ha sido buena, ¿eh? Dos de una, sin más. ¡Hala! 28 segundos. Nada. ¡Hasta otra! Increíble. Darme fibra de carbono, por Dios santo. Nivel 19. ¿Cuántos habrá, loco? ¿37.000 millones? Venga, hombre. Al final no, nos lo pasamos esto. El tirón, de una. A ver. Madre mía, por no tardar esto. ¿Con este? Mejor, mejor la espada. A ver, crack. Uf, no le da. ¿Qué es este? Quería hacer el finish a este. Venga, hasta ultra. Venga, acabamos tú y yo. Eso es. Le hago el finish al otro que viene, porque está entero de vida. Y ya termino de rematar al último. ¿A los tres? ¡Ojo, qué grande he sido! ¡Pero qué grande! Vamos por aquí. ¿Ya está? ¿50 segundos? Madre mía. Increíble. Échate dos. ¡Ay, tres fibras de carbono! ¡Vamos! Ya nos falta menos, ya nos falta menos, chavales. No sé cuántas teníamos exactamente, pero ya nos faltan menos. Si es que esto es así, un par de... Espérate, claro. Espérate, que ahora es que voy. Échate uno ahí. Venga. Nivel 20. Sí, saca la lengua. Que te voy a hacer. Creo que no están los escritos. Vale, venga, otra más. Está de tiempo. Y a respirar, crack. Hala, a casa. Nada, tranquilos. Me sobra tiempo para romper cajas. Nada. Esto es un paseo, Es que la espada esta está rotísima. O sea, actualmente el mejor arma del juego. ¿Me habéis entendido, no? Pues eso. Y me da tiempo a seguir un par de niveles más. Échate, mira, objetos potenciadores. Me han dado ahí más dos de fibra de carbono. Increíble, nivel 21. Pues nada, seguimos bajando. Que habrá 17 millones de niveles. Pero por favor, 17 millones de niveles. Nada, tranquilos. Ya los hago yo todos, Bueno, yo creo que por tiempo este que vamos a hacer es el último. Vale, a ver, las ratillas. Estamos con las ratas ahora. Vale, calma. Venga, estas que me das, carácter. Dame cositas, de edad. Dejar de... Vamos a ver, salta para acá. Abre esto. A ver, vamos por partes. ¿Pero qué es? Ay, venga, ya está. He pillado un huevo, no sé por qué. Pero venga, no pasa nada. Venga, échate unas cajitas. Aquí hemos pillado, Así, con la tontuna. Hemos empezado a pillar como si no hubiese un mañana. Venga, échate unas moneditas ahí. Las moneditas también son interesantes, No nos olvidemos nunca de las moneditas. Sistema de pago de Portia y del mundo entero. Vale. Abrimos cofre. Continuamos. Nivel 22. Si es cortito lo hago, si no, no. Con pájaros ya y todo. Cajas volando, pero ¿qué es esto? ¿Es cortito? Vale, es cortito, venga. Nos lo echamos y en cuanto acabe, a otra cosa, mariposa. Mira la cuidado del pájaro. Uy, que las tripitas no he dado. No le he dado por un pelo. Me ha quedado esta. Tranquilo, fiera. Estoy rompiendo cajas. Es que no me deja ni romper cajas,
¡Hola! Ah, bueno, digo, ¿qué ha pasado? Claro, es que han seguido aquí. ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¿Aquí atrás? ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? Bueno, nos he puesto a todos en fila. Vale, crack, finish him. Vale, date las últimas monedas. Que nos vamos. ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! Pues ya está. Vale, ahora sí que sí, lo dejamos aquí. Yo creo que ya tengo lo suficiente de fibra de carbono. Así que nos vamos a ir de las ruinas. Y en el próximo episodio seguramente, si las cosas que necesito para las ruedas no son muy complicadas, podremos acabar ya el avión. Así que espero en el siguiente. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡A por el avión!